Y la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, ya recorrió las instalaciones del edificio público del sector social en Guayaquil para constatar la atención que se brinda a los usuarios y el uso de los espacios dentro del inmueble. La reunión que tuvo la gobernadora Viviana Bonilla fue con cada uno de los coordinadores zonales de las distintas áreas, como de salud, Manuel Espejo, educación y otras que están dentro del edificio público del sector social en Guayaquil. Como primer punto, la gobernadora habló sobre la visita realizada este martes explicando algunas de las cosas que deben cambiar. Las personas están ahí, un funcionario por institución, uno al lado de cada máquina. Entonces llega un usuario y le dice, yo necesito algo de sacar una ayuda para que mi mamá se ingrese en el hospital. Y el de mí le dice, no, eso no es mío, allá con Manuel Espejo, va donde Manuel Espejo. Necesito una ayuda en el hospital, no, eso no es mío, vaya con salud. Salud, no, eso no es mío, entonces entre ellos se tiran la pelotita. En vez de que existan dos funcionarios que sepan todos los servicios que se dan en el edificio y puedan dar correctamente los turnos, o sea, los turnos. Llegué de sorpresa, ya te digo, eso hubiese seguido pasando si yo no venía. También se refirió a los espacios que deben ser utilizados y en sí, el servicio que deben dar a los usuarios. Llego y en la planta baja, salones vacíos, salas de capacitación vacías. No puede ser que en tremendo edificio, que tengamos lugares donde la ciudadanía puede esperar, las estemos haciendo esperar paradas allá afuera. Entonces yo le dije a Mario que tiene que coordinar con las personas de las instituciones para que utilice las salas de capacitación. Esta no es la primera visita que efectúa la gobernadora a estas instalaciones, por lo que se esperan los cambios a corto plazo. Gilena Perlaza, Teleramo Noticias.